oración en esta mañana. Hoy le toca hacer la oración a Cristinita. Papito lindo, en esta hora, Señor, te doy gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Por los alimentos que nos nutren, Señor. Te pido por las personas que ahorita no tienen trabajo, que por los niños huérfanos, por los que no tienen que comer, por los que están mal de salud, Señor. Te pido por ellos que se mejoren, Señor. A las personas que no tienen recursos, por manitos caritativas, Señor. Dale, Señor, por favor. Cubre desde nuestra cabecita hasta la planta de nuestros pies para que no nos pase nada de malo a nuestros familiares y personas queridas, Señor. Y Señor, perdón si hemos hecho algo malo, perdónanos, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Amén. Carlos, es muy importante bendecir los alimentos. Por favor, un poco más de respeto. ¿Ya ves? ¡Qué vergüenza! Ay, Adela, tus rezos, tu religión, tus santos, Dios me aborre. Tranquilo, viejo. Los tiempos de Dios son precisos. Ya te vas a dar cuenta. Tienes razón, papito. Bueno, tengo que irme, tengo una reunión de negocios. Nos vemos, mamá. Bonitas palabras, hijito. Nunca se deben olvidar de Dios. Él es todo o nada. Tienes razón, mamá. Bendecido día, familia. Sí, bien. ¿Todo bien? Buenos días, mi amor. Ay, Javier, ¿viste mis citas que te dije? Mis uñas, mi cabello, mis cejas, mis pestañas, mi cutis. Por favor, ¿lo hiciste? Mi amor, discúlpame, lo voy a dar de camino al trabajo. Ya. Me estresan. Papi, no te olvides el regalito. Mi amor, lo veo también ahora. Mi amor, alístate porque nos tenemos que ir. Te tengo que llevar, así que ya, deja la abuela. Vamos rápido. Ahí nos vemos, por favor. Teníamos que ir con tu cabello. Todo o nada. Y dime una cosa, ¿tú ya terminaste y ya reemplazaste a María Eugenia en lo que es policiales? Claro, ya todo lo que es policiales ya terminé y ya me toca regresar ya a la página de espectáculos. Por supuesto, a eso iba. Yo quiero que tu segunda, la comisión del día de mañana, tiene que ser con tus espectáculos, que es tu fuerte. ¿Y a quién has pensado ahora, en todo caso, resaltar, buscar la noticia de quién o de qué grupo? No sé. Hay un tema muy interesante, el de Adriana. Adriana sí, es una estrella, ha surgido bastante y durante todo este tiempo tiene una gran trayectoria. Incluso ya está nominada a la mejor del año. Entonces yo creo que con ella podríamos abrir esta página o podemos ponerle una buena fotografía en portada y así tenemos la... Sí, obviamente estoy feliz porque te lo dije, familia. Estoy feliz. Amor, no sabes lo que me acaba de pasar. Estoy feliz. ¿Esa felicidad, mi amor? Me acaban de premiar de nuevo. ¡Uy, lo vi! ¡Cuéntame! ¡Hoy es la mejor! ¡De nuevo! ¡A la mejor actriz! ¡Ay, qué chévere! ¡Préstame un selfie! Después te llamo. Súper feliz. Contentísima. Pero cuéntanos, mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame. ¡Mira! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Abrázame! Porque nuevamente... Mi amor, nuevamente voy a ser protagonista en una película de Marreros, así que hoy hay fiesta. No puedo creer. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Soy feliz, me siento muy feliz. Quiero fiesta, hoy día hay fiesta para todos, así que tenemos que ver los bocaditos, tenemos que invitar a todos, no sé, los amigos, todo, mi amor, ya sabes, yo va a todos. ¡Aquí estamos con el rey, mamá! ¡Qué bonito! Gracias, ¡qué bonito! ¡Es una bendición de Dios! ¡No, no, no! ¡Dios, ya, ven allá! A ver, chicos.
Escuchen lo que dice mamá porque tiene razón. Esta es una gran bendición. Hay que hacer una oración de agradecimiento. Mira, pero, mi amor, no, tengo que estar bien. Tengo que estar bien. Tengo que ver, hoy es un día importante. Tengo que ver invitados, tengo que ver esto, tengo que ver... ¿Por qué no me cogió sin caso a la abuela? Me estresan ustedes, de verdad. Me voy. No, tengo que ver... ¡Chela! ¿Dónde está aquí? ¡Estoy bien! ¡Espera, que me puedo ver! Música, tenemos que ver esto, tenemos que ver el otro, tenemos que ver... No te preocupes, yo sé que sin Dios no hay nada. Yo así es, hijito, así es. Por eso no. No te embriagues. Obviamente. Porque próximamente voy a ser de Hollywood. Así que ya en mis pasos ya me está llevando siempre. Sí, mi destinita linda. Ah, yo voy a ser tu manager. Ay, obviamente. Bueno, familia, vamos a hacer un brindis, por favor. Por todos, porque somos una familia bendecida. Lo único que les pido es que todo lo hagan en nombre del Señor. Él es todo o nada. Gracias, suegrita. Ay, Adela, tú y tus rezos. Más bien, celebremos por mi éxito como vocalista. Soy nuevo vocalista, la voy a romper. Mismo soy. Oye, no seas malcriado. Diosito te va a volver blanco por quejón. Tengo una noticia. Mi papá ha conseguido un contrato millonario. Mi amor, no me habías comentado de eso. Qué bueno, hijitos, qué bueno. Salud por la fama, bueno. Por los lujos, por todo lo bueno que nos viene. Por la vida. ¡Ay, los lujos, las tocadas! ¡Nuestros premios! ¡Los conciertos! ¡Los premios! ¡Lo máximo! Somos una familia bendecida. ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 ¡Arriba, abajo, centro y tal! ¿Cómo que se canceló el contrato? No, ya habíamos firmado. Yo soy la mejor voz, pues. El que te la quitara la primera guitarra, ¿cómo me van a cancelar en este momento? No. Creo que estás... No, estás mal. Te juro que te voy a mandar mis abogados. Te van a demandar tanto que vas a tener... Ya sabes qué, adiós. ¿Qué pasa? Ya creo que estoy arruinado. ¿Ves? Eso pasa cuando no oras, como dice la abuela. Ay, lo que me voy a decir tú es ahora lo de tú y la abuela y sus besos. ¿Sabes qué? Déjame solo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Será cierto esto? Se siente maravilloso, me siento lograda, triunfada, soy única, no hay más, me siento una diosa. Bueno, por todo mi esfuerzo, mi dedicación, y también quiero agradecer a mis hijos, a mi esposo, y también a mi familia, ¿no? A todos ellos, pero me siento yo empoderada. Adriana, cuéntanos, ¿cómo se siente estar ya nominada a la mejor del año? Por ahí se han escuchado rumores que tú eres una de las favoritas. ¿Ya te has enterado algo? Me siento feliz y empoderada porque yo ya lo tengo ese premio. Yo soy la mejor, no hay nadie como yo, soy única. Soy esa estrella que brilla en lo alto. Así que no hay nadie más como yo, por eso es que yo ya lo sé y yo ya lo tengo ganado el premio. ¿Y tu familia qué dice todo esto? Bueno, ellos tienen que, un poquito, tienen que entender el distanciamiento que tenemos porque obviamente mis horarios son, imagínate, tengo que estar en el spa, tengo que estar viendo mis guiones con la gente de producción, entonces como que no tengo un poquito de tiempo para ellos, pero ellos entienden que una diva pues tiene que estar así, una estrella. Andrés.
pasa? Mami. ¿Qué sucede, cariño? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás así? Mi amor, no me gusta verte así, estoy muy preocupado. ¿Qué tienes? Por favor, siéntate. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué todas las cosas me salen mal? Sale mal. Mamita, ¿por qué no oras? No sé qué es lo que pasa. Ya no voy a salir en el personaje principal. Me lo cortaron. Y tampoco voy a salir en las noticias de este año. Estoy totalmente arruinada. Ya no tengo nada. Mi amor, algo que no va bien en tu vida. ¿Has revisado tu relación con nuestro creador? ¡Esto es suerte! ¿Qué? Esto no es cosa de nada. Todo me va mal. ¿Qué tiene que ver Dios acá con todo esto? Recuerda que Dios es todo o nada. ¡No, no es nada! No, ¿por qué no hace caso a papá? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Y a él le encanta. Yo en una entrevista había escuchado que le encanta el Perú. Sí. Le fascina el Perú. Sí, quizás venga dentro de poquito, así que va a ser Antonio para Antonio. Y está soltero, Chele. Ahora el tema está ahí. ¿Vendrá por todos a conocer Perú o por una persona en especial? Quizás porque sí. Bueno, sí. Les quiero comentar que estuve una semana en su casa en Málaga. Es una residencia y amor. Your princess. Your princess. Totalmente. Bueno, oh my God. La sangre incaica jala. ¿Ah? Eso, las raíces. Las raíces bueno, naturales. Sí, nos vamos a cargar de los sapos. De toda la energía de la tierra. ¿Y cómo te está yendo? A mí me está yendo muy bien. Comento que me están llamando para participar en una obra de teatro. Maravilloso. Sí, una gran oportunidad de verdad para crecer. Y cuéntanos, ¿cómo te va? Yo estoy en unas clases de actuación que me va excelente porque voy a entrar a una serie televisiva. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Sí. El que no corre vuela. Así es. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Y me pueden contar cuál es su secreto? ¿Cómo es que todo les va bien? ¿Les brilla todo? Cuéntenme, ¿qué es lo que están haciendo? Porque no entiendo, no comprendo. Es que él lo hace todo. Sin él, no somos nada. Sí, efectivamente. Nunca se deben olvidar de Dios. Él es todo o nada. Adriana, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Qué pasa, Adriana? ¿Te sientes mal? Ay, perdón, chicas. La oración es poderosa cuando lo pides con fe. Tienen toda la razón. Toda la razón. Y yo me estaba equivocando. La que se... Dejen de... ¿Es el paro de pasión? Todavía. No, todavía. ¿Estás preparándonos? Tarde, acá será después. Gracias. No creo que vaya. Oye, esto se ve muy bien. Se ve con sombrita. Sí. Échale. Carlitos, ¿cierto? Por ahí me pasaron el dato. Un chisme por allá. Oh, tú sabes, como siempre en chismes. ¿No es cierto? Hoy me pasaron el dato que te sacaron del grupo. Un dato nomás por ahí que pasaron. Salga ya para escucharlo. Que va a ser un temón, va a ser. Queremos ver al bailarino. Nunca se deben olvidar de Dios. Él es todo o nada.
México, nos vamos para arriba. Tienes que avisarme con tiempo, porque yo tengo ya programadas mis clases. Claro, no, de todas maneras tú tienes que estar conmigo. No, yo me doy tiempo, yo me doy tiempo. No, acá lo hacemos, tú nos avisas si queda, lo hacemos. De todas maneras, porque va a ser un redentor. Porque me hagas el bajo, por tocar el bajo, perdón, por tocar el bajo. Chicas, así. Sí, que tal es bailarina. Eso es lo que va a ser. ¿Qué pasó? Bueno, muchachos, no hay que deprimirnos. ¡Tres una por el disco, ¿sí? 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 ¡Una más, sí! En cosas malas, tú eres mi camino, tú eres mi luz. No hay nadie más como tú en mi vida. Tú eres mi rey de reyes, Señor. No quiero nada más que no seas tú. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por tanta ofensa hacia ti. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, te amo. Y no hay nada más que tú, Señor. Señor, tú lo eres todo. Toda nuestra vida. No hay nada más que tú. Que tu amor. Perdóname. Perdona. Perdónanos. Te amamos, Señor. Tú eres mi camino, eres mi luz. No hay nada más como tú en mi vida. Perdóname. ¡Familia! ¡De la noticia! ¿Qué pasó, Carlito? ¿Qué pasó? Estoy contento. A ver. Por Dios. La actriz Adriana del Pino es seleccionada para protagonizar la nueva cinta Todo o Nada de Héctor Vargas, mi amor. Te lo dije. Así es, Carlito, no lo puedo creer, mi amor. Bendiciones, Señor. Gracias. Bendito sea, Señor, bendito sea. Puedo tomar mil estrellas en la noche estrellada, pero si no te tengo, oh Cristo, yo no tengo nada. Puedo escribir de los mares y sus huellas en la playa, pero si me faltas tú, Señor, yo no tengo nada. Puedo donar lo que tengo y mi vida entregarla, pero si no tengo tu amor, oh Dios, no tengo nada. Puedo llenarme de logros, titulares y portadas, pero si me faltas tú, mi Jesús, soy nada. Puedo llegar a la noche con el gozo en mi alma, y aunque mucho yo no tenga, el tenerte a ti, mi Señor, me basta.